Okay, good evening. Good evening, everybody. Okay, my name is Osimo Romero Dominguez. This is our first session, fourth session. Okay, hello, Antonio, Ixchel, Alfredo, Araceli, Edith, Sergio, Brenda. Okay, nice to see you, Janet. Okay, so let's wait for a minute and we are going to start the session, okay? Okay, tell me, how was your weekend? How was your week? How was your grades? Your grades on the fourth activity, fifth activity. Okay, Laura. Hello. Good evening. Okay, so I'm going to share the link of the session if you want to connect. Okay, bueno, les estoy compartiendo el link para que se conecten de manera directa a stream y puedan comentar o preguntar si así lo requieren. Okay. Si están desde una computadora, lo pueden hacer a través de ese link. Ok. Ok, Alfredo. My week was good, but now I'm going to work at night. Ok, that's good. Well, that's okay, I think. I hope you can finish your task. Ok, so let's start with the next, with the session. Ok, this is the fourth session. Esta es la cuarta sesión de Mi Mundo en Otra Lengua, ¿ok? Y para esta sesión tenemos la bienvenida, bienvenidos sean todos ustedes, la evaluación, actividades y recursos, extensiones, Learning Forum, Interactive Forum, Doubts and Comments, ¿ok? Dudas y comentarios al final. Veremos lo que es el foro aprendiendo y ahora tenemos en esta semana un foro integrador. Okay, el foro integrativo, okay, extensiones, actividades y recursos. Okay, como recuerdan, en semanas anteriores ya les había comentado sobre los porcentajes de la evaluación. Hasta ahorita llevaríamos aproximadamente un 80%, pues tenemos todavía el proyecto integrador, perdón, un 70%. Tenemos el proyecto integrador para esta semana y tenemos una actividad socioemocional que serían entonces el 65% si todos realizaron las actividades con respecto a la rúbrica. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, en la semana 4 ya no hay extensiones. Sí, good afternoon, Miguel. Okay, so no hay extensiones para la semana 4, solo para casos con justificante, okay, en caso de requerirlo. Tenemos todavía algunos pendientes, algunos compañeros, pues no entregaron la actividad como se solicitaba, por ejemplo, en la actividad 3, la actividad 4, ¿ok? Actividad 5. Si todavía tienen considerado revisar y
realizar las actividades de manera correcta, pues hasta el miércoles podría yo darles la exención para que ustedes puedan cumplir con sus actividades. ¿Ok? Ok, para esta semana tenemos lo que es My Personal Blog, ¿ok? Que es el proyecto integrador. ¿Qué vamos a hacer en el proyecto integrador? Bueno, primero, pues revisar todos los recursos que tuvimos en la semana 1, semana 2, semana 3 y los de la semana 4. Revisar, por ejemplo, el verbo to be, cómo dar una dirección, cómo describir un lugar, ¿okay? Los adjetivos. Los adverbios de tiempo, todo ello para poder realizar el proyecto integrador. Bueno, en la semana 4 tenemos recursos que ahorita los vamos a revisar. ¿Sí? Vamos a ver qué recursos tenemos y cuáles serían los más adecuados. ¿Sí? Para nuestra actividad. ¿Sí? ¿O cuáles son los que deberíamos considerar a mayor rango, a mayor importancia posiblemente? ¿Sí? Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, ahí estamos en la página. La plataforma. Okay. Como ustedes sabrán, ya las actividades ya están evaluadas de esta semana, de la semana 3. Bueno, aquí tenemos la guía. Ustedes saben que la guía es un recurso muy importante para que a partir de ahí ustedes pueden ir paso a paso revisando cada uno de los recursos, ¿okay? Ahí tenemos resources, ¿okay? Que son los recursos, ¿okay? Tenemos My New Apartment, ¿okay? Que es un material que nos puede dar información, ¿okay? Acerca de los adjetivos, ¿okay? Preposiciones, ¿sí? Describen los lugares. Entonces, ahí tenemos ese recurso. Después tenemos Describing Myself, por ejemplo, este es súper importante porque ustedes van a describirse, van a anotar respuestas con respecto a su personalidad, ¿ok? Y aquí tenemos este recurso. Tenemos los adjetivos posesivos, que también es importante. Para describir lugares también, ¿ok? Mío, tuyo. Los adjetivos posesivos, ¿ok? Me, ¿ok? Tú. ¿Cuáles otros? ¿Ok? Expresar pasatiempos y habilidades, que eso lo hicimos en la semana pasada, ¿ok? Con Play, con Go y con Do. Bueno, esos son los recursos que tenemos en esta semana, que algunos se repiten de las semanas anteriores. ¿Okay? Preposiciones, las palabras interrogativas,
Bueno, ustedes ya los pueden ir revisando uno por uno y la mayoría de ellos pues les sirve para realizar sus actividades integradoras. ¿Ok? Ahora vamos con nuestro, nuestro documento que es el que vamos a descargar. De del proyecto integrador. Ahí está, My Personal Blog. ¿Okay? Dice, imagina que vas a llenar los apartados de un blog turístico en el cual mencionan las principales actividades que se pueden realizar, que pueden realizar las personas en tu ciudad. Responde a cada pregunta planteada para completar la sección About Me de tu blog. ¿Ok? Es información personal. What is your name? ¿Okay? What is your name? Can you write? ¿Pueden escribirlo? What is your name? Okay, ¿podrían poner su respuesta? Okay, my name is Brenda Ávila. My name is Leader Janet. Okay, Janet. My name is Edith. My name is Miguel. Very good, Ángela. Ángel Dávila Mota. Miguel Ángel Dávila Mota. Okay. My name is Luis Alfredo. Okay. My name is Itzel Fierros. Okay. Very good. Ok. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Esa es la respuesta que darían en este espacio. Ok. My name is. Los datos que ustedes pusieron. Que es My name is Luis Alfredo Dávila Mota. My name is Laura. Remember that you have two surnames. Ok. Tienen dos apellidos. Ok. Ok. Tienen dos apellidos. Entonces, no nada más es el nombre, ¿ok? Pueden poner el nombre completo. My name is y el nombre completo. Ok, how old are you? Ahora sí, ¿cómo responderían ustedes? Ok, can you write the answer? Okay, Alfredo. Okay. Remember that is capital letter. Recuerden que es mayúscula. Okay, I am 4 years old. I am 36 years old. 36, 39. Good, Janet. What do you mean, Janet? I am 4 years old. Okay. Araceli, remember that is capital letter I, mayúscula I, la letra I. I am 32 years old. Okay, very young. I am 32 years old. Okay, muy jóvenes. Okay, I am 4 years old. Okay. Okay, so that's the second question. Okay, esa es la segunda pregunta. I am 40 years old. Okay, well, that's an example.
What do you look like? What do you look like? What is the possible answer? ¿Cuál sería la respuesta? What do you look like? Okay. Okay, the third question, it says, what do you look like? Okay. Okay, can you answer the question? What do you look like? Okay, Miguel, I look tall, my skin color is brown, I have short hair, and my eyes are brown. Okay, Miguel, I suggest you, okay, instead of look, en lugar de look, poner I am. Okay, I am tall. Okay, I have dark curly hair. I am tall and brown. I am tall, short, black hair, and a strong character. Very good, Sergio. Okay, thank you, Brenda. Okay, that's okay. Okay, very good. Now, the next question, it says, what do you do? Okay, what do you do? Okay, can you answer the question? What do you do? Okay. Okay, I am 150 centimeters or 50 meters. Okay. Okay, Janet, you need to describe more. Okay, necesitas hacer una descripción más extensa, okay, con unas dos líneas, que es lo que nos solicita. Okay, what do you do? What do you do? I am a professor. What do you do? Okay, Laura. I have brown hairs. I am an administrative an administrative. Okay, remember this, Sergio. No. Alfredo, Luis Alfredo. Okay, I am a merchant and okay. Very good, Brenda. I am a worker, an online high school student. That's good. Okay.
Okay. So the next question is, what is your marital status? Okay, what is your marital status? Okay, I can say I am married. Okay. A quality technician, very good. A quality technician. Okay. And the next question is, who do you live with? Who do you live with? Okay, a business administrator. Very good. Okay, I am single dad. Okay, Sergio. Okay, I am single. Very good. Okay. I am a single mom. Very good, Brenda. Thank you. Okay, that's the answer for the question number five. Who do you live with? Okay, who do you live with? Very good, Miguel. Me ganaste, Miguel. Okay, I live with my wife, for example. Okay, I live with my wife. Okay, my daughters. Okay, also. Okay, my daughters with my wife and daughters. Okay. Okay, Sergio. I live with my mother and my daughter. Okay, very good. Okay, you are a single father. Okay. Okay, Sergio. Okay. Okay, very good. Okay. So those are the six questions. Seven question. Who is your favorite family member? Okay, I don't have a family. I don't have a family favorite family member. Okay, but I can say my mom is. Just for say an answer, okay? Solo para tener una respuesta. Okay, my son, very good. Okay, who is your favorite family member? Alfredo. Okay, yes, I am. The favorite member is my little boy, he is 2 years old. Oh, okay, very good. Okay, nice to say that. Bien por ustedes. Okay. Where are you from? Okay. Here I can say I am from 14 de las Flores, Veracruz. Okay. I am from 14 de las Flores, Veracruz. Favorite memory, my little boy. Okay, Miguel. Okay, Alfredo. Okay. My daughter, very good, Alfredo. So you have a daughter. Okay. I have two daughters. I have two daughters. Mexico City, okay, Mexico City, Querétaro, okay, Querétaro, Aguascalientes. Too far, okay.
México, México, ok. Ok, Alfredo, the way you wrote it before is correct. I am from Mexico, ok. Well, that's a mistake. There is a mistake. I am from Esperanza. Ok, Esperanza. It's not from Puebla itself. No. I'm sorry. The state of Mexico. Ok. That's correct answer. Son respuestas correctas. What nationality are you? Of course, the nationality doesn't change. En este caso no cambia. Y I can say I am Mexican. Okay. Tlaquepaque. Ok, very good. Nice place. Ok. México, Araceli. Very good. Ok, Sergio, Mexican, Mexican. Yes, of course, all of you are Mexicans. Ok, well, that's the first part. Then it says, the letter B responde cada pregunta planteada para completar la primera entrada de tu blog. Ok, where do you live? Ok, where do you live? Ok. I live in 14. Veracruz. Well, that's another answer. Okay. How is your city? How is your city? My city is small. Okay. Very small, very interesting. Okay. There are too many flowers. Okay. That's it. Okay, I live in the state of Mexico. I live in Cancun. Very good, Alfredo. Okay. Okay. How is your city? Okay. What places are there in your city? Okay. What places are there in your city? There are some parks. There are cinemas. Okay. There are malls. Okay. There are tourists. Places, okay, lugares turísticos. Okay, my city is small, very modern and pleasant. Very good. My city is beautiful, quiet, and has many tourist areas. Yes, that's correct. Okay, tourist. Okay, I miss. Okay, my name is Edith. Okay, Edith. Okay, so there are the questions. Okay, what activities can you do in your city? What can you do in your city? For example, here in 14, you can visit the lagoons, the bridge, okay, the malls, etc. Okay. You can swim in river. Okay.
There are lots of beautiful beaches. That's correct, Alfredo. Very good. Okay. Now, what do you like about your city? What do you like about your city? What do you dislike about your city? Okay, remember this kind of question you wrote it in the last activity, okay? En la actividad anterior, donde este, la que se llama Come to my house. Okay, come to my house. Y la de applying for a job. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, vimos lo que es like and dislike, lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Qué es lo que haces los fines de semana? Y eso es lo que vas a completar en esta sección. Después de ello, van a redactar una reflexión de media cuartilla en la, para describir la forma en que es. La importancia de aprender el inglés, cómo puede favorecer a tu desarrollo personal, profesional y laboral. Vas a describir de manera personal, ¿okay? De manera personal, ¿okay? Ahí está, cómo puede favorecer el aprendizaje del inglés. Aquí está, ¿okay? Y luego seguimos de manera profesional. ¿Cómo puede favorecer el idioma? Y después, de manera laboral, ¿cómo puede favorecer el aprendizaje del idioma? ¿Okay? Después de ello, bueno, vas a grabar el inciso B, a partir del inciso B, ¿okay? De este inciso, vas a grabar las preguntas y respuestas, que son seis, siete preguntas, siete respuestas. ¿Okay? Y vas a grabar el audio a partir de ahí. ¿Okay? Por supuesto, van a empezar diciendo cuál es su nombre, de dónde son, cuántos años tienen. Y este, ya de ahí graban la, el inciso, a partir del inciso B. ¿Okay? Y ese sería el proyecto integrador. ¿Okay? You can visit Tulum, Chichén Itzá. Practice scuba diving in the beaches. That's correct, Alfredo. Has many congregational parks, food first. Okay, and here and its people are very friendly. That's correct. Okay, very good, Brenda. Now, next. Okay, so we are going to stop this and share this one. Okay. Voy a dejar de compartirles eso y vamos a seguir con nuestra sesión. Okay. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo describirnos, cómo responder a ciertas preguntas y ya lo hicimos en el formato anterior. Aquí tenemos I am Frank. Okay. Es la respuesta de la primera. What is your name? Okay. My name or I am. Pueden ser en ambos. De ambas formas. I am not single, no soy soltero. I am from London. I am English. I am Mexican. I am an architect. Okay. My favorite sport are tennis and golf. My brother is a dentist. Okay. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo describirnos. Okay. Choose the audio advisor. What time? Ah, it doesn't matter, ¿ok? Edith, no hay problema con el audio, no hay problema el tiempo que te tardes grabando tu audio, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos los recursos que les mencionaba hace unos minutos, son los recursos que tienen en la semana 4, entonces por esa parte pues ya, ustedes los pueden revisar uno por uno. Ahora, el foro de integración es importante que comentemos, puesto que lleva una parte de su calificación. En la primera aportación debes de saludar a tus compañeros, presentarte y decir de dónde eres, tu edad, ¿ok? Y comenta acerca de algún lugar de interés en tu ciudad, ¿ok? Ahí tenemos un ejemplo. Hello, my name is Jesus. I am 18 years old. I am from Montreal, a big city in Canada. Montreal is in the capital of Canada. The capital city of our country is Ottawa. De ahí, este, siguen las participaciones, siguen las preguntas, ¿okay? Las respuestas y participas
presentar a un compañero al final. Esas son las cuatro participaciones que deben de cumplir. En el foro Aprendiendo hay una pregunta que hay que responder esa pregunta. ¿Para qué te sirve aprender inglés? Hay que revisar los comentarios de los compañeros y ver cuáles son las similitudes o las diferencias que hay entre sus reflexiones. ¿Okay? Ese es el foro de Aprendiendo. ¿Okay? Y por último, los recursos que ustedes ya conocen, Natural Readers, Bocaroo, ¿okay? Cómo subir un audio a través de Dropbox o de Drive. Esos serían los recursos que tenemos para ustedes. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. ¿Okay? Ahora sí. Preguntas, dudas, comentarios que tengan con respecto a la semana 4. Okay, another question. Will the contribution be one per day or can all be in a single day? Okay. So you can write the comments. For example, today you did your first comment. Okay, you posted. Ya publicaste tu primer comentario en la mañana, supongamos. En la tarde posiblemente ya haya otros compañeros presentándose y puedes hacer las preguntas al compañero que ya haya participado. Okay, puedes hacer los dos. Y ya mañana, pues ya si te hacen las preguntas, pues seguramente ya puedes responder tus preguntas. Y así sucesivamente. No necesariamente tiene que ser uno por día. Si hay oportunidad de hacerlo, pues lo puedes ir adelantando. Claro que sí, Edith. Excel, ok. Excel, yo sí, me parece que me enviaste un mensaje a través del correo electrónico, pero no vi el mensaje a través de plataforma. Entonces, es importante que los coloquen en plataforma para que quede evidencia de su mensaje. Ok, Excel, me parece que hay un mensaje en el correo electrónico. Yo esperaba el mensaje en la plataforma. ¿Ok? Entonces, es importante que lo hagan a través de plataforma Excel. ¿Sale? Y me indiques las actividades que necesitas extensión para otorgártelas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, dudas? Ah, ok, Excel, pero no hay problema, Excel. Solamente me llega a mí el mensaje, Excel. Sí, Excel, sí, no te preocupes. Miren, no es tanto el que manden evidencia, sino que lo hagan a través de plataforma. Yo les mandé un mensaje incluso indicándoles que deben de hacerlo a través de plataforma de mensajería. Okay, Excel, no hay problema, no necesitas mandar evidencia. ¿Sí? Sí, Excel. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, mañana le envío mi proyecto. Ok, bueno, bien, bien, Miguel, muy bien. Miren, es muy importante estas sesiones. Ojalá y sus compañeros también las revisen, puesto a partir de ello ustedes pueden hacer sus actividades de manera completa, de manera correcta. ¿Okay?
Entonces es importante esto, ¿okay? No lo dejen de hacer, no porque sea el módulo de inglés, sino todos los módulos deben de tomarse ese tiempo para estar en la sesión o revisar la sesión. Es muy importante que revisen, ¿ok? No se olviden de hacer su autoevaluación o revisar todas las actividades que tienen pendientes en la última semana y también tomar captura de sus calificaciones a más tardar. Por ejemplo, Miguel, que mañana ya va a enviar su proyecto integrador, a lo mejor el jueves ya tiene su calificación final. Y si ustedes terminan también otra cosa, si terminan pronto sus participaciones en el foro de integración, pueden mandarme un mensaje, consejero, asesor, ya terminé mis intervenciones, para que yo evalúe sus participaciones y puedan tener sus calificaciones antes del lunes, ¿okay? Antes del domingo, ¿okay? De esa manera podemos ir avanzando para que ustedes también se queden, libres de su módulo. Okay. Si así lo hacen, me mandan un mensaje, y yo les estaré entregando sus calificaciones antes de concluir la semana. Okay. Sí, Shell, si me lo podrías mandar, es mejor para tener evidencia de la comunicación. ¿Sí? Okay. Entonces recuerden sus cuatro participaciones. No es necesario que hagan 10, 12. Simplemente cumplir con las cuatro participaciones que solicita. La primera es presentarse. La segunda, hacer preguntas. La tercera, responder preguntas. Y la cuarta, presentar a un compañero. Ese es el orden de las participaciones y deben de tener esas cuatro participaciones. No porque hagan 8 o 10 participaciones van a tener una calificación mejor, puesto que si ustedes cumplen con las cuatro participaciones de acuerdo a las indicaciones, entonces, pues podrán tener su calificación máxima, ¿ok? Sí, Janet, sí la puede mandar una por día, no hay problema, o sea, no hay problema siempre y cuando cumpla con sus cuatro participaciones. ¿Sí? Así es. No sé si haya otra pregunta. ¿Duda? Pues a mí me dio mucho gusto estar con ustedes. Sé que son personas cumplidas, personas interesadas, personas dedicadas a su, pues es una meta que ustedes se pusieron y ahí van. O sea que me da mucho gusto porque han tenido buenos resultados, pero todo tiene un precio, ¿no? El dedicar un tiempo para las sesiones, el dedicar el tiempo para las actividades. Y es súper importante lo que están haciendo. Me da mucho gusto por ustedes también. ¿Ok? Hasta pronto, Janet. Ya les estaré mandando mensaje cuando concluyamos el módulo, que sería aproximadamente el martes de la siguiente semana. Ya estarían todas sus calificaciones. Entonces, si ustedes tienen sus calificaciones antes, si ustedes entregan sus actividades antes del viernes, ya estarían sus calificaciones en ese fin de semana, el viernes. Sábado, ¿ok? Entonces, si se apuran, tendrán sus calificaciones pronto y le toman captura a sus calificaciones, ¿ok? Bueno, pues, gracias, Sergio, pues, me da mucho gusto a ustedes que están haciendo un esfuerzo y que van a cumplir con sus metas, ¿ok? Excelente semana. Igualmente, Alfredo. ¿Okay? Que sigan teniendo éxito en todos los módulos. No decaigan, que no decaigan los ánimos. ¿Okay? Hasta pronto, Edith. Bueno, pues me despido de ustedes y estamos en contacto a través de la mensajería de plataforma. Bye.